Gracias, televidentes de Noticieros. Hoy mismo estoy en Chamelecón Centro, ¿verdad? Aquí en pleno Parque Central de Chamelecón, Centro de Educación Básica Perfecto H. Bobadilla. Aquí están los alumnos, estudiantes, padres de familia. ¿Por qué razón, niños y muchachos? Casi ya, Francis, televidentes de Noticieros, hoy mismo. Las clases arrancaron en febrero y aquí hay más de 300 alumnos de este centro educativo que no tienen maestros. Ocupan maestro para cuarto grado. Bueno, vamos a dialogar aquí, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Vilma. ¿Vilma qué? Vilma Chávez. Vilma Chávez, maestro para qué grados o qué clases ocupan aquí en este centro educativo? Miren, más que todo los padres aquí estamos organizados para pedir maestros para lo que son los alumnos de cuarto grado. Alumnos que pues desde que empezaron no tienen un maestro permanente, sino que en cuanto uno viene, otro se va, en cuanto viene, se va, o sea, no tenemos una permanencia. Y estamos así con alumnos de lo que son de la jornada matutina y de la jornada de la tarde también. Y igual alumnos de los que son de ciclo, séptimo grado, no tienen maestro de lo que son de inglés, artística, ¿verdad? La otra clase es tecnología. Tecnología. Sí, entonces hay varios maestros que hacen falta. Cabe recalcar que la Perfecto Hernández Bobadilla se caracteriza por tener una buena calidad de educación. Y muchos padres venimos desde bien retirado, ¿verdad?, con nuestros hijos. Yo soy una, ella es otra mamá, que venimos desde bien retirado con nuestros hijos hasta esta escuela por lo mismo, por la calidad de educación. Pero pues ahorita estamos teniendo esa problemática, ¿va? Y quisiéramos, nosotros tenemos una excelente maestra, la cual está cubriendo. ¿En febrero no tienen maestro? Permanente no, sino que en cuanto le dan por contrato así, y luego estamos preocupados de que ya se van o nos lo dejan con otra maestra. Y usted sabe de que los alumnos se acoplan a un maestro. Así es. Y los maestros también saben llevar a los niños, ellos ya los conocen. Entonces, ¿su nombre, madre? Gabriela Torres. Bueno, aquí está con su hija usted, decepcionada porque no hay maestros acá. No hay maestros, la verdad es que ahorita la profesora ya nos mandó un mensaje diciendo que nosotros este mes ya nos quedamos sin maestro. Entonces no es posible de que los niños falten escuela, ya vienen los exámenes. Entonces los niños se van a quedar perdidos de clases, perdidos de exámenes, ya pues van a empezar a socar con los exámenes cuando decidan dar otro maestro, que saber hasta cuándo va a ser, o pierden el año los niños. Sí, porque ya prácticamente estamos a mitad del año escolar y sin maestros. Y sin maestros, la verdad que no es posible de que uno, como dijo la otra madre, que venga de otro lado, que venga de lugares más largos, hasta este centro educativo, porque supuestamente hay una buena educación aquí, y la hora no tengan maestros y los niños pierdan clases. Vamos a ver, ¿quién es la directora? La que, del grupo de las tres allá. ¿Usted es la directora? ¿Quién es? Vamos a ver. Ah, la de Curita Blanca, vamos a ver. Profesora, vamos a ver, profesora. ¿Qué tal, profesora? Estamos en vivo a través de Noticiero hoy mismo. ¿Su nombre? Hermelinda Membreño. Profesora Hermelinda Membreño, directora de este centro educativo. Y esta problemática, profesora. La verdad que son los padres de familia los que ya están tomando la iniciativa de la exigencia de docentes, porque es un problema que se nos viene dando desde inicio de año. Y ya es junio y todavía seguimos con la misma necesidad de docentes. ¿Y el señor ministro de Educación le han comunicado este problema? Se han hecho todas las gestiones pertinentes a todas las instancias necesarias. Por esa razón los padres de familia están en esta, tomando ya estas acciones. Mitad de año escolar prácticamente, ya vamos a terminar. O sea, hacemos ahorita estos exámenes y ya después todo el mundo preparándose para terminar el año escolar. ¿Sigue matrícula gratis aquí? Matrícula. ¿Se siguen matriculando estudiantes todavía acá? Cuando vienen traslados, la matrícula está cerrada. Ah, okay. Bueno, pero sí, la problemática de los maestros. Repito, estamos desde inicio de año solicitando docentes más para el tercer nivel.
y ya se agotaron, repito, todas las instancias. ¿Solo queda esto ya? Es el último recurso con el que ya contamos. Bueno, ¿cuántas solicitudes ha hecho usted? Cualquier cantidad de solicitudes. Ojalá que no le vayan a reclamar por esto. Espero que no, porque la verdad es que uno busca beneficiar a los alumnos que al final son los afectados. Sí, porque como dicen una cosa ellos y la realidad es otra. Las autoridades nos exigen que demos educación de calidad. Y esto nos deja entredicho, porque si no tenemos docentes, ¿cómo vamos a ofrecer una educación de calidad? ¿Y tanto maestro que hay ahí desempleado, que participó en plazas y que no le dan la oportunidad? Bueno, ahí sabrán las autoridades correspondientes qué hacer. ¿Me reitera su nombre? Hermelinda Membreño. Directora, ¿verdad? Directora del centro educativo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a... Padres, ustedes también, ¿verdad? No, docentes. Bueno, ustedes haciendo lo humanamente posible por querer dar clases. Vamos a ver, profesores. Porque esta situación no puede seguir, ¿verdad, profesora? O sea, los niños necesitan clases. Claro, es necesario las clases, pero también es necesario que cumplan las expectativas del centro educativo. Porque de repente algunos niños sí están recibiendo clases, pero otros no, porque hace falta el docente. Estamos más que hablando, todo en el tercer nivel. Así, estamos hablando un maestro para cuarto grado y tres maestros para el tercer nivel. O sea, estamos hablando entre cuatro o cinco maestros. Aproximadamente, pero por lo menos uno que saliera de repente para el tercer nivel. Creo que es la necesidad más a priori ahorita. Ajá. Ya prácticamente ha terminado. Sí. Terrible esto. Terrible. Y los más afectados son los niños, eso es lo peor, ¿verdad? ¿Su nombre, profesora? Delcy Juárez. Muchas gracias, profesora Delcy Juárez. Bueno, aquí estamos. Aquí está Noticieros hoy mismo. Señor Ministro de Educación, terrible situación la que se está viviendo aquí. ¿Cómo es posible que digan que Honduras tiene la mejor educación de Centroamérica? Hay que tomarse los centros educativos para que hayan maestros aquí. Tanto maestro que ha participado en concursos y que no le dan oportunidad de tener su plaza. Aquí quedan evidenciados, ¿eh? Así como ocurre en este centro educativo, también ocurre en otros centros educativos de San Pedro Sula y a nivel nacional. No digan que la educación de Honduras está mejorando porque ustedes están encargando de estarla arruinando.